Bien, vamos con un nuevo bloque de información. En este caso vamos a tomar contacto con la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Ya lo tenemos a Juan Solé, prensa del municipio, que nos va a contar algunas de las cosas que se vienen realizando en las últimas horas en Villa Carlos Paz. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Juancito? Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, buenos días en este caso para todos. Un placer. Sí, muy bien. ¿Ustedes a mí? ¿Me reciben? Muy bien, perfecto, perfecto. Gracias por estar del otro lado. Contanos un poquito las actividades que se vienen realizando. Bueno, para contarte lo que se llevó en este caso también adelante, en la mañana de este día miércoles, lo que ha sido la entrega de subsidios anuales a los 32 centros vecinales de Villa Carlos Paz, en el cumplimiento de la ordenanza 6009 que regula los centros vecinales y establece también la entrega anual de un subsidio para cada entidad. El gobierno de la ciudad de Villa Carlos Paz realizó este miércoles a la mañana la entrega correspondiente al año 2021, Bien. Lo que comentó Facundo Ábrigo, quien es el coordinador justamente del área de políticas vecinales del municipio de Villa Carlos Paz, que se continúa trabajando en conjunto justamente con los 32 centros vecinales de nuestras ciudades, quienes luego deben hacer la rendición correspondiente también a los gastos, garantizando de esta forma la transparencia en la utilización de los fondos públicos. Recordemos que estuvieron presentes en diferentes turnos, decíamos, las autoridades de cada uno de los centros vecinales de Villa Carlos Paz. Quien también estuvo presente fue el secretario de Gobierno y Coordinación del municipio, Darío Zaino, quien destacó que es un mecanismo que se ha generado en conjunto con los centros vecinales, otorgando transparencia y equidad también para todos los barrios, de esta forma fortaleciendo la relación y el trabajo permanente que se lleva adelante en forma conjunta entre el gobierno en el marco de esta gestión comunitaria, planificando de forma conjunta, como decíamos, las acciones que también se llevan adelante dentro de lo que es la ciudad de Villa Carlos Paz, Marcelo. Perfecto, perfecto. La verdad que importante que son estos subsidios y el gran trabajo que están haciendo los centros vecinales últimamente y que fueron clave también en la pandemia. Durante la pandemia, el nexo con el municipio para llegar a los que es módulos de alimentario y todo ese tipo de cosas, ¿no? La verdad que es importante, Juan. Bueno, y para conectar, sí, con esto que decís y contás, lo que ha sido la conformación entre el gobierno de la ciudad de Villa Carlos Paz y la red online de acción social también, con la presencia de más de 60 instituciones de Villa Carlos Paz, entre las cuales también están los centros vecinales de nuestra ciudad, y ya pasando a lo que es la entrega de módulos alimentarios, que hoy ha tenido también una nueva jornada, ya en este día miércoles, en donde los módulos se han entregado a los vecinos de los barrios Miguel Muñoz B, Miguel Muñoz A, Los Algarrobos y también del barrio San Ignacio, y estará continuando ya en el día de mañana y el día viernes, pero para que la gente sepa también lo que va a ser la entrega de módulos en este día jueves, se estarán entregando los mismos en el centro vecinal del barrio La Quinta, cuarta sección, para vecinos de La Quinta en todas sus secciones, barrio El Fantasio y también barrio Las Ensenadas, una entrega de módulos alimentarios que, como decías y contabas, Marcelo, ha comenzado allá por el mes de abril del último año 2020 con el comienzo de la pandemia, de esta situación con el COVID-19 y la importancia, decíamos, de esta conformación que el municipio también llevó adelante en forma conjunta con centros vecinales y en esta red online de acción social, también con la presencia de instituciones intermedias de nuestra ciudad. Sí, así la verdad que otro trabajo importante y que bueno, y que la gente, hay gente que todavía que puede necesitarlo y bueno, que ahí bueno, se puede ir comunicando al 147 o se acerca a los lugares donde están entregando los módulos. Directamente. Que siempre hay una trabajadora social que les va a ayudar, les da una mano, ¿no es cierto? Bien, ya para continuar y en este caso ya para finalizar, tiene que ver con las imágenes y los arreglos de calles de tierra que se llevaron adelante en esta mañana. Cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos del municipio también estuvo trabajando, decíamos, en la zona del Distrito Sur, más precisamente en el barrio Sol y Río de nuestra ciudad, de Villa Carlos Paz, ya continuando y completando también este tipo de acciones que son importantes. Ha cesado la época de lluvias y por eso en ese tipo de situación en buenas condiciones. Y también, y la imagen que tenés en pantalla, Marce, de lo que ha sido la acción de bacheo en caliente. Esas imágenes se tienen que ver con trabajos que se llevaron adelante en la mañana de este día miércoles en el sector de la Costanera, incluyendo también mantenimiento vial con lo que es la demarcación de sendas peatonales y también de la zona de veredas del centro de nuestra ciudad.
Perfecto, Juan. Bueno, la verdad que también importante para aquellos que necesiten alguna calle que arreglar, al 147, ahí se pueden obviamente hacer el reclamo, ¿no es cierto? También se pueden comunicar. Gracias, Juan. Bien, y ya para cerrar, si querés, en este caso también te cuento. Yo ya te estaba despidiendo. Bien cortito, Marce, lo que ha sido. Sí. Cortito ya para cerrar, porque es muy importante, digo, para que aquellos vecinos de Villa Carlos Paz que se quieran sumar y que se quieran inscribir, ha comenzado lo que es la Escuela de Idiomas del municipio de Villa Carlos Paz con cursos virtuales de idiomas gratuitos. Esto es a través del gobierno de la ciudad, junto a la Casa de la Juventud y también en un convenio que se ha firmado y que se ha convenido con la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, cursos de inglés nivel 1, inglés nivel 2 y también portugués nivel 1. Y para inscribirse lo pueden hacer hasta el próximo día viernes, comunicándose al 03541-152-28071 y si no, al número fijo de la Casa de la Juventud, 436-433, también se puede sumar. Después se va a hacer un sorteo directamente porque estos cursos virtuales de idiomas, de inglés y también de portugués, tienen un cupo limitado, por lo cual se va a estar haciendo después, más adelante, un sorteo con todas las personas que se han inscrito y que se han sumado. La única condición es que tienen que ser mayores de 16 años, únicamente, nada más. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Nos encontramos en la próxima, Marce. Que sigan bien. Muchas gracias a vos. Ahí está, de prensa municipal de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, contándonos un poco de todas las actividades que se van realizando. La próxima información tiene que ver con la ministra de Salud de la República Argentina, Carla Bisotti, con este caos que se armó en el día de ayer. Bueno, ¿cuánto lío con la vacuna de Pfizer, ¿no? Bueno, dimes y diretes entre el gobierno, la oposición. Ayer Santiago Cornejo, que es argentino, sabe de qué se trata esto, sabe de lo que...